Buenas tardes, yo soy Héctor Aquino. Les doy la bienvenida a esta actividad que se denomina Masterclass sobre inscripción de consejos locales de salud a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones, el SIRO de SEPRELAT. Esta actividad está organizada con el apoyo de Evaluable, de Starsoft, y en realidad que el que promovió todo esto es el licenciado René Kretschmer, de la localidad de Capitán Mesa en Itapúa. Así que le damos las gracias tanto a René por la idea, por empujar esta actividad, y también a la firma Starsoft, que nos hace todo este soporte. Y bueno, en honor a la puntualidad y a los horarios y todo eso, porque hay gente que está conectada hace rato, entonces queremos empezar ya a desarrollar nuestro tema, porque es un poco larguito. ¿Está bien? Si me pueden dar un retorno sobre el tema del audio, todas esas cosas, si tengo que levantar volumen, la voz, lo que sea, les voy a agradecer para poder empezar. Sí, se escucha bien, profe. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces en el flyer está el programa. Queremos ver la resolución 491/2022, que es CEPRELAT, sobre el proceso de inscripción de las organizaciones sin fines de lucro a su sistema, el SIRO, ¿verdad? ¿Qué es el SIRO? Vamos a ver qué es. A ver si es el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones que SEPRELAT está manejando desde hace unos años, ¿verdad? Y es obligatorio desde finales del año pasado para este sector. Vamos a ver también los documentos que son necesarios para preparar y subir al SIRO. Vamos a hacer una simulación de una inscripción en vivo. Y después vamos a navegar un poquitito de adentro de un tiro de una entidad que siempre nos ayuda. Voy a mencionar en un momento quiénes son, porque nos permiten utilizar tus datos, porque no tienen nada que ocultar, como debería hacer, y es en la gran mayoría de nuestras entidades sin fines de lucro. Tienen una administración transparente, única, así que no debería haber ningún problema. ¿Ok? Entonces, también quería decirle que hay un link de inscripción en el grupo de WhatsApp para la gente que quiera certificado. Es otro aporte más que consiguió el licenciado René Kretschmer en cuanto a una persona que fue voluntaria. Se ofreció a preparar el certificado. Ahora solamente piden que se anoten en un pequeño link, un formulario, para poder tomar sus datos de forma exacta. ¿Ok? Esa es la intención que entiendo yo, es el motivo de ese link que está en el grupo de WhatsApp. El programa ya lo he dicho en la presentación, ¿verdad? Leyendo el flyer. Y hay una parte final, la parte 4, que es la evaluación, que es para poder testear un poco nuestros conocimientos a través de un medio interactivo que se llama Kahoot. Kahoot, que es un juego interactivo creado en Italia y que nos permite hacer una evaluación a través del celular. Eso es lo simpático del tema, ¿verdad? Y las personas que respondan rápido y bien van a haber una final ahí entre tres personas y una de ellas se va a ganar un termo que es lo que provee la firma Starsoft, un equipo de Tereré bastante lindo. Yo no tengo lo que tenía, siempre estoy regalando, sorteando o premiando más bien, así que no sería un sorteo, sería un premio, ¿sí? Un premio a la gente que atiende y toda esa cuestión. ¿Sí? Bueno, vamos a la introducción. Acá siempre suelo utilizar este dibujo de nuestro dibujante Nicodemo Espinosa, que es uno de los mejores caricaturistas del país, sobre lo que son nuestras entidades sin fines de lucro. Son entidades, digamos, casi inentendibles para gran sector de la población, tanto el sector oficial, el sector bancario, financiero, cooperativo, y también del sector empresarial. No nos entienden, ¿verdad? Entonces, hay una variedad infinita de tipo de entidades sin fines de lucro. Hoy nos vamos a enfocar a los consejos locales de salud,
Pero el proceso es el mismo para todas las otras organizaciones sin fines de lucro, por eso que decíamos en el título del Masterclass, que es extensible a todo tipo de organizaciones sin fines de lucro, esta actividad que estamos desarrollando ahora. Hay un conjunto de normativas de SEPELAC para las organizaciones sin fines de lucro actuales, ¿verdad? Porque había una norma del año 2011 que resultó inaplicable para las entidades sin fines de lucro, solamente se habían inscrito en aquel entonces aquellas entidades que tenían cuenta bancaria. Entonces los bancos hacían el trabajo del apriete de la exigencia de estar inscrito en SEPELAC, entre otras obligaciones de inscripción para las entidades sin fines de lucro. La resolución 490/2022 es el reglamento de prevención para organizaciones sin fines de lucro. Es un documento que lastimosamente solamente está disponible en PDF, no se puede editar. Entonces, cuando hacemos estos materiales, tenemos que estar tirando letra por letra para poder hacer los materiales. Y bueno, no es un documento muy largo, va a tener como tantas páginas. Y es el reglamento de prevención para organizaciones sin fines de lucro. Vamos a desarrollar la parte que hoy nos corresponde. Y también tenemos la resolución 491/2022, que es la inscripción a través del CIBO. Y finalmente, hay una tercera resolución que está vigente por este año y diría también por lo siguiente. Es la resolución 95/2023, que establece un formulario anual de información de nuestras entidades que se tiene que pasar a SEPELAC por el año o el ejercicio fiscal terminado, ¿sí? Ahora mismo, todas las entidades que se inscribieron este año o reinscribieron en SEPELAC están obligadas a presentar ese formulario por el año 2022, ¿sí? Entonces, por favor, no olvidemos de esto. Entonces, hoy día, nuestro conjunto son de tres resoluciones de SEPELAC, ¿verdad? Y vale la pena tener esto en la biblioteca. Estos tres documentos, como digo, están disponibles en la página web de la SEPELAC y en formato PDF. La primera parte dice qué es el CIRO. El CIRO es el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones. Las operaciones pueden ser sospechosas positivas como negativas. El CIRO fue creado por resolución SEPELAC 247 del año 2021 y fue empezando a abarcar a varios sectores bancarios, cooperativos y el año pasado llegó al sector de las organizaciones sin fines de lucro. Es un sistema que proporciona información ampliada con respecto a las operaciones sospechosas que pueden ser negativas o positivas. Las operaciones negativas son aquellas que no son sospechosas y las positivas son las que sí son sospechosas. Pues con los insumos se puede establecer patrones de conductas, montos que mueven las organizaciones, etcétera, y que nuestra unidad de inteligencia financiera, SEPELAC, pueda detectar anomalías, vale decir, predicciones. Entonces, a medida que nosotros vayamos alimentando a este sistema, SEPELAC va a ir generando información, va a ir analizando datos y va a generar información. No va a estar esperando que alguien haga un reporte de operaciones sospechosas para poder sacar sus propias conclusiones. Entonces, es un soporte informático que utiliza SEPELAC, también un canal de comunicación segura. Hay una especie de confidencialidad entre el sujeto obligado y el órgano regulador, que es SEPELAC, para, digamos, subir información, ¿sí? Entonces, evitamos las notas impresas por mesa de entrada, por correo electrónico, ¿verdad? Que de repente podrían filtrarse, ¿no? Entonces, es un sistema, digamos, que tiene sus seguridades. La resolución SEPELAC 491/2022 es la específica para organizaciones sin fines de lucro. Para diversos sectores, SEPELAC va sacando resoluciones de cómo inscribirse en el CIBO, ¿sí? Para las cooperativas, de una manera, para el sector de automotores, otra, para la gente que está en el tema de joyas, otra, para la gente que está en inmobiliaria, desarrolladora inmobiliaria, es otra, ¿verdad? Pero digamos que el esqueleto es el mismo. El esqueleto es el mismo, solamente que el relleno es diferente y es específico para cada tipo de organización que SEPELAC, digamos, está supervisando, está controlando. Esta resolución entró en vigencia desde el 1 de diciembre del año 2022.
se tuvo tiempo hasta el 31 de agosto de este año para la inscripción al sistema de reporte integrado Ciro de las organizaciones sin fines de lucro que no lo habían hecho nunca y la reinscripción de las que ya tenían registro. Y hablábamos que habían como unas 8.000 organizaciones sin fines de lucro, nomás que estaban registradas por la resolución 453/2011. Son pocas. Yo decimos que hay mínimo 30.000 entidades sin fines de lucro en el país, por lo bajo. El registro de las organizaciones sin fines de lucro, anteriormente usaban esa sigla OSL sin la F, inscrita anteriormente por la resolución 218/2011, ha quedado inactivo desde el 1 de septiembre del año 2023. O sea, todos esos números de registro que teníamos ya no sirven. Se empieza de cero, como dicen los jóvenes, un F5 se resetea y empieza de cero, ¿sí? No obstante, las entidades que se reinscriben tienen que presentar su registro Profe. anterior. Me parece que no hace falta porque ese documento de celular debería tener, ¿verdad? Debería saber cuál es su número de registro. Entonces, a mi criterio no haría falta, pero es un requisito y con la burocracia no hay que discutir, ¿verdad? Cuando te piden algo hay que presentar. Profe. Desde el 1 de septiembre de 2023, las organizaciones sin fines de lucro que se reescriban o se inscriban por primera vez deben abonar el arancel de inscripción en el Ciro, equivalente a un jornal, que serían 103.091 guaraníes. Todo este proceso vamos a estar viendo más adelante en las siguientes láminas. ¿Okay? Profe, ¿usted me escucha? Profe. ¿Sí? ¿Quién habla? René, profe. Ah, te escucho bajito. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte entonces. Sí. Profe, quería nomás aclarar, yo quise inscribir el Consejo Local de Salud de mi distrito y no sé cómo entré en la página en Google y me apareció que decía inscripción SEPRELAT y me decía Consejo Local de Salud. Y me entró la duda si alguna vez de oficio se nos inscribió o el ministerio nos inscribió cuando nacimos. Me empezó la duda, entonces llamé a SEPRELAT y me dijo que antes era una inscripción masiva que se hizo, pero eso quedó todo nulo. No sé si usted me escucha, profe. Sí, yo te estoy escuchando muy bien. Bueno, eso quedó todo nulo, profe. Dice que a través del sistema Ciro es todo nuevo. Eso me respondieron la gente de CEPRELAT. Sí, así es. Así es. Eso Entonces, nomás quería aportar, profe. sí. Entonces, todos esos registros ya no sirven, pero SEPRELAT a los que ya estaban inscritos le pide que suban su comprobante de registro. Algunos se le perdió inclusive, pero se encuentra, por lo menos el número de registro pide SEPRELAT para hacer el proceso de reinscripción. ¿Cuáles son los documentos necesarios para la inscripción de una organización sin fines de lucro? Documentos sin autenticar la cédula de identidad del representante legal, la constancia del registro único de contribuyentes RUC de la entidad. Sobre el punto de la cédula, en realidad, en la práctica, a pesar de que la resolución lo dice, SEPRELAT pide otras tres cédulas más. ¿Sí? Como nuestras organizaciones son de manejo colegiado, entonces casi siempre la firma del representante legal no vale. Tiene que estar firmada por el secretario o por el tesorero o por ambos o por un vocal titular o algo por el estilo, para que tenga validez. Entonces, también hay una cuestión de sucesión natural. En caso de ausencia del presidente, puede asumir el vicepresidente y cosas por el estilo. Entonces, ese prelado pide otras tres cédulas más. Yo diría el vicepresidente, el secretario y el tesorero de la organización. ¿Okay? Entonces, a pesar de que acá estamos viendo que dice solamente cédula de representante legal, a la hora de la verdad, hay que preparar las cédulas de esas cuatro personas en total. Sin autenticar eso. Autenticado por escribanía. Primero, la nota de solicitud de inscripción dirigida a la máxima autoridad institucional, que es la ministra secretaria ejecutiva. ¿Sí? Es la abogada Liliana Alcaraz, la que asumió hace algunos meses. Esa nota tiene que ser en hoja membretada, firmada por la persona o las personas que ejercen la firma autorizada de la organización
sello sobre ese documento original, el escribano autentica, digamos, las firmas, y después se pasa a PDF, ¿sí? Entonces, es todo un proceso de preparar la nota y hacer todo ese proceso hasta convertirlo en un documento protegido, que es el PDF. También dice la razón social, estatutos sociales y sus modificaciones. Hay que adjuntar en formato PDF. En lo posible tiene que ser un solo documento. Hay algunas organizaciones que tienen hoja por hoja su estatuto y cansa, ¿verdad? Entonces es mejor que vuelvan a procesar y lo hagan. Si tiene 17 páginas, 17 hojas o lo que sea, lo hagan en un solo cuerpo. Y tienen que, el escribano también tiene que autenticar en arriba, seguramente, en un espacio donde tenga un costado, para después, sobre esas hojas autenticadas, se pueda pasar a PDF. También pide la constancia de beneficiarios finales y su estructura jurídica. Serían las constancias de personas y estructuras jurídicas y de beneficiarios finales para facilitar las cosas, que son documentos que se tramitan o se actualizan ante la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del actual Ministerio de Economía y Finanzas de la República. Tiene un código QR, es un documento público, para mí no haría falta que se autentique, pero la norma dice así y mejor no discutamos, no va a perder tiempo de balde. Finalmente, dice la acreditación de los representantes legales y el uso de la firma social. Sería la última acta de asamblea en la cual se designa a las autoridades vigentes, ¿verdad? Entonces, o algún documento supletorio, ¿verdad? En algunos casos, alguna entidad no tiene una asamblea y son designadas por una autoridad superior o algo por el estilo. Entonces, el documento supletorio. Son seis documentos que hay que alzar como mínimo. Y haciendo la aclaración que en el punto uno serían las cédulas de tres personas. ¿Ok? Muy bien. Ok. Todos estos documentos posteriormente deben ser convertidos a PDF. Se vuelve a reiterar el tema este de que tiene que ser en PDF para que no haya problemas, porque de hecho que el sistema rechaza. Ahora cuando veamos la simulación en vivo, vamos a probar, vamos a tantear al sistema alzando el documento en Word y nos va a salir un feroz aviso en rojo, diciendo que no está en el formato que pide el sistema, ¿verdad? Porque se desarrolla una forma de inteligencia. La preinscripción y el proceso. Para el cumplimiento de la resolución 491/2022, las organizaciones sin fines de lucro obligadas deben solicitar su inscripción en el CIRO a través del formulario de preinscripción en el siguiente enlace. Acá hay un enlace que me va a llevar al formulario de preinscripción, ¿verdad? Donde se supone que todavía no tenemos usuario y vamos a entrar vamos a registrarnos, no tenemos usuario ni contraseña y vamos a ir completando este formulario. Eso lo haremos en el momento de la simulación. Vamos a ver enseguida, ¿verdad? Y acá hay un print de pantalla, de la pantalla que acabamos de ver, vale la redundancia, donde se empieza a cumplir. A responder el formulario. Es un formulario bastante corto, sencillo, tiene muchas complicaciones, pero de repente cuando uno ve por primera vez puede asustarse. Pero no, hoy estamos justamente para hacer ese servicio de facilitar el tema de la inscripción. Los documentos de inscripción serán revisados por la Dirección General de Supervisión y Regulaciones en la CEPRELAT y esta entidad remitirá dos correos que no se deben responder, pero se deben abrir. Uno, un correo va al representante legal y el otro va a quien será el oficial o encargado de cumplimiento. Este tendrá un botón de confirmación en el cuerpo del correo. Algunas veces pasó de que la entidad se preinscribió, nunca había novedades, ningún retorno, ningún correo, ni nada. Y bueno, el asunto es que los dos tienen que abrir. No sé si CEPRELAT tendrá una forma de control de lectura o algo por el estilo, ¿verdad? Pero el representante legal tiene que abrir su correo, no responder, pero el que va a ser oficial o encargado de cumplimiento tampoco responde el correo, pero en el cuerpo del correo que recibe CEPRELAT dice ahí bien clarito que hay un botón de confirmación. Y lo único que tiene que hacer es darle clic y ya está. Automáticamente
se va un mensaje a CEPRELAT y con eso continúa el proceso. Entonces, muchas veces se empantanan en este punto nomás. Un tercer correo será remitido ya solamente al oficial encargado de cumplimiento con un nombre de usuario y contraseña de acceso al CIRO. ¿Está bien? Ese correo de confirmación solamente es para el, ¿cómo se llama? Para el oficial, el que va a ser oficial de cumplimiento. ¿Sí? A ver, compartir pantalla. Me quedé. Estamos. Entonces, un ratito. Ahora. Entonces, este tercer correo va a ser similar a este. ¿Sí? Acá estamos utilizando nuestro amigo de Itapúa, justamente cuerpo bombero voluntario de Naranjito. Yo le hice el trámite de inscripción, entonces provisoriamente, para que me sea más fácil y hacer el proceso, puse mis datos y después le pasé a la persona que se encarga, que va a ser encargada de cumplimiento. ¿Okay? Entonces, este sería el tercer correo donde ya llega el nombre de usuario y la contraseña para poder entrar al CIRO. ¿Sí? Y a partir de ahí ya empieza una conversación interna entre la CEPRELAT y nuestra organización. ¿Ok? Muy bien. Pasamos. Fabio dice oficial de cumplimiento, ¿qué es y quiénes pueden ser? Sí, ya vamos a responder enseguida. Enseguida, Fabio. En caso que la CEPRELAT requiera ampliación de la documentación de inscripción de la organización sin fines de lucro, esta deberá remitirla dentro de los 30 días. Caso contrario, decaerá la solicitud de inscripción y se deberá reiniciar. ¿Verdad? Entonces, la realidad es que hay algunos procesos que se empantanaron. Con las mutuales, hace poco nomás se destrabó CEPRELAT, porque las mutuales son asociaciones de distinta capacidad restringida por ley. Están empantanados los clubes de diferentes modalidades: fútbol, deportivo, de pesca, de clubes, no sé, que llega el nombre del club ya está empantanado. Está ahí esperando no sé qué cosa, que salga una resolución. Pero esa resolución específica debería ser solamente para clubes de fútbol. Yo siempre digo que tiene que ser club de fútbol profesional y semiprofesional. La única categoría del fútbol paraguayo profesional es la primera masculina. La semiprofesional es la intermedia. ¿Verdad? Después el resto son todos considerados amateurs, por más que de repente cobren salarios, tengan contratos, etcétera, no son considerados profesionales, ¿verdad? Y entonces todo el conjunto de los clubes hoy día está empantanado. También la Iglesia Católica. Procuraban cumplir antes de julio o agosto, se inscribieron, pero hasta ahora recién se está empezando a destrabar a través de algunas reuniones entre representantes de la Iglesia Católica y la del gobierno para poder entenderse, ¿verdad? Porque hay una cuestión de falta de entendimiento de lo que es este nuevo sujeto obligado que es la Iglesia Católica. El arancel de inscripción en el CIRO se realiza mediante una liquidación que remite a la tesorería de CEPRELAT. Entonces, ya yo tengo mi clave, o sea, tengo mi número de usuario, tengo mi contraseña, y ya a través del CIRO, y también por correo, todo lo que se escribe en el CIRO genera un correo. Eso de repente, línea por línea se escribe en el CIRO, genera un correo. Es de repente un poquitito molestoso, ¿verdad? Pero es por cuestiones de seguridad, me parece muy bien. Entonces, a través del CIRO, un funcionario de tesorería va a llegar avisando de que ya se puede hacer el depósito o el pago del arancel, ¿sí? Este aviso llega a través del CIRO con copia al correo del oficial encargado de cumplimiento. Los datos de la cuenta para hacer el depósito es Banco Nacional de Fomento, este número de cuenta 94003-18, el titular se llama Tesoro Público CEPRELAT DTON, que es el decreto número 4561, y el RUC de la CEPRELAT 8073-13-4. No se puede pagar el arancel antes que CEPRELAT nos dé el visto bueno, ¿sí? Porque hay un proceso de revisión de los documentos y cuando está todo ok, recién ahí te dicen, listo, ahí va la liquidación,
La liquidación no tiene ningún número, ¿no? Es como la boleta de pago de impuestos, por ejemplo, que tiene un número larguísimo. Pero no, estas liquidaciones no tienen, es simplemente un avisito. ¿Y qué pasa? Yo hacemos la transferencia o el depósito en esta cuenta de fomento. ¿Y qué pasa? Este comprobante de pago hay que cargar otra vez al CIMBI, ¿sí? En PDF. Generalmente son transferencias. La gran mayoría son transferencias. Pocas ya son los depósitos que se hacen así, digamos, en efectivo, pero hay también. Bueno, entonces sería en el caso la boleta de depósito. Pero CEPELAC tiene miles de sujetos que está controlando. Entonces, es conveniente avisar a un funcionario de tesorería a través de la mensajería interna de que ya hemos pagado el arancel, ¿sí? Y vamos a ver enseguida cuando navegamos en el sitio que en el panel izquierdo arriba hay un montón de, o sea, una lista muy larga de funcionarios de CEPELAC de diferentes reparticiones. Entonces podemos elegir a alguien y entablamos un chat privado diciéndole: señor, señora fulano, en representación de tal Consejo Local de Salud, para avisarle que ya hemos pagado el arancel, por favor, para que continúe el proceso. Muy, muy fácil, ¿ok? Entonces esa sería la manera de trabajar con el tema del pago del arancel, ¿ok? Un poquitito, perdón, en el chat dice, Julia Cabrera, no escucho, dice, era hace rato. Alba Haddad dice, ¿los clubes de fútbol deben registrarse ya o no? Y no, Alba, porque al final la gente se plantea, no, ustedes no están alcanzados por la normativa. Esto, vamos a ver que los clubes de fútbol no están alcanzados. Entonces, no. Pero deben preparar ya los documentos, no obstante. Los clubes de barrio, y todos están alcanzados. A todos están metiendo en la misma bolsa en el tema de los clubes. Clubes de básquetbol, clubes de vóley, federaciones, confederaciones, todos están, digamos, metidos en la misma bolsa porque son entidades deportivas, ¿sí? Mati dice, depende de la actividad en la que se registró en la SED. Sí, pide en algún panel aparte, pide qué actividad económica principal tiene la entidad, ¿verdad? Pero es un determinante para ver en qué nivel de segmentación nos va a ponerse, ¿verdad? Pero sí se utiliza el tema de esto, que hay datos cruzados con la SED. No, ¿se podría reiterar el tema de las iglesias, por favor? El tema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, todas las diócesis prepararon sus inscripciones, pero hasta hoy día CEPELAC no aprueba. Está en stand-by. ¿Por qué? Pidieron una reunión para poder entenderse. El presidente de la República hace poco se reunió con los obispos y parece que una reunión derivada de eso es una reunión para ver un poquitito el tema de por qué no están autorizando. Porque los bancos, ustedes saben, empiezan a insistir, mira que te vamos a cancelar la cuenta, mira que te vamos a bloquear, traernos la inscripción, ¿verdad? Pero no hay ninguna respuesta a esa pregunta. Ahora recién parece que se va a empezar a mover. ¿Ok? Rebeca dice, consejos de salud distrital también están obligados. Y depende, Rebeca, si son asociaciones inscritas a capacidad restringida como son los consejos locales de salud, sí. Si tienen estatuto y todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero si son consejos que están solamente reconocidos por la gobernación o por el municipio, en principio no, ¿sí? En principio no. Sí, pero habría que ver caso por caso. Joana dice, ¿es obligatoria la inscripción para los consejos de salud? Sí, es obligatorio porque son asociaciones inscritas a capacidad restringida, ¿sí? Bueno, vamos a la parte 2. Justamente todo lo que están preguntando, gran parte de lo que están preguntando, son las normativas de CEPELAC para el sector de organizaciones sin fines de lucro. No sé si me están escuchando bien, o depende de la zona en que estamos, la señal, o yo nomás lo estoy hablando fuerte. Tengo un auricular justamente para tratar de neutralizar los ruidos y ambientes que tengo alrededor, ¿verdad? Porque estoy en mi casa, el perro que ladra, moto que pasa, timbre que suena, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias, Jessica. Jessica se escucha perfecto. Jessica me debe no sé cuántos pescados, ya de billeta. Jamás me he invitado a comer nada, igual que René. Muy bien, gracias, Mati, Oscar, Diego, Tatiana. Muy bien, muchas gracias. Vamos a las normativas de CEPELAC para el sector de organizaciones sin fines de lucro. Las entidades obligadas a inscribirse son cuatro tipos de entidades nomás. Por la anterior normativa eran tres, y apareció una. Y está primerito, en primer lugar aparece, dice,
las entidades de carácter religioso, incluida la Iglesia Católica. Esa no estaba anteriormente. Entiéndase la Iglesia Católica Apostólica Romana que tiene sede en el Vaticano. Porque hay varias iglesias, Iglesia Católica Ortodoxa Rusa, Ortodoxa Griega. Por acá en Fernando de la Mora también hay una Iglesia Católica Nacional, ¿verdad? Pero esas no forman parte de lo que es la Iglesia Católica que nosotros entendemos. Entonces, digamos que la normativa se quedó un poco corta, porque dice solamente Iglesia Católica, pero es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? La que tiene en su cabeza al Papa. B. Las asociaciones reconocidas de utilidad pública. Estas persiguen el bien común, necesitan personalidad jurídica reconocida por el Poder Ejecutivo, incluye principalmente a los bomberos voluntarios y todas las iglesias con vocación registral. Serían las iglesias evangélicas, budistas, judías, etc. ¿Verdad? Entonces, para hacerla sencillo, solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana es la que no tendría este carácter de asociación a nivel civil de utilidad pública, pero tiene otra forma, otra estructura, tiene, no sé, tiene otro tratamiento, digamos, en su forma jurídica, tiene su código de derecho canónico aparte, es a nivel de Estado, es un Estado más el Vaticano, ¿verdad? Es una mezcla espectacular. Entonces, en esta asociación de reconocida utilidad pública, yo diría también que cualquier entidad civil que apoya una política pública tendría que hacer asociación de reconocida utilidad pública. Hay una organización Juntos por la Educación, por ejemplo, es de utilidad pública, me parece perfecto. Estos amigos de Naranjito, aparte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Naranjito y Tapúa, ellos también tienen una unión de comunidades que trabajan en el tema de seguridad. Ellos quieren dormir tranquilos, el servicio de la policía de repente no cubre todo, entonces ellos también se organizan, están en su pleno derecho de hacer sus propios dispositivos de organización, pero están trabajando en un tramo de una política pública, que es la seguridad. Entonces, a mi criterio, también son asociaciones reconocidas de utilidad pública. Todo esto que preguntaban recién, estos consejos distritales de apoyo al turismo, ¿qué más puede ser? Diferentes cuestiones, al agro, a la educación, al deporte, a la cultura, etcétera, tendrían que ser de utilidad pública, ¿verdad? Pero la diferencia es que necesitan personería jurídica reconocida por el Poder Ejecutivo. Las asociaciones inscritas a capacidad restringida persiguen un mutuo interés, son círculos cerrados, entre comillas, están unidos por requisitos y rasgos iguales para sus miembros. Yo probablemente no podría pertenecer al Consejo de Salud de Capitán Mesa y Itapúa, porque yo no resido ahí. Seguramente me van a pedir que yo resida ahí, ¿verdad? Que identifique de alguna forma. Tal vez podría formar parte de algún Consejo de Salud local de Asunción o de Parabarí, donde también tengo mi casa, ¿verdad? Pero hay algo que es un requisito básico, ¿verdad? Eso mismo pasa también para los clubes de fútbol. Son círculos cerrados, persiguen su mutuo interés, participan en campeonatos, quieren ganar torneos, a veces se pelean con otros, se disputan, pero eso hace bien, la competencia siempre es positiva, ¿no? Nos obliga a superarnos. Pero básicamente todos quieren ganar el título, ¿verdad? Entonces, también son círculos cerrados. Yo no me podría meter en la asamblea del Club Libertad para pedir que se le eche a algún jugador, al técnico, al presidente, porque yo no soy socio de Club Libertad. O sea, si quiero participar con voz y voto, tendría que solicitar una admisión, y si me admiten al pelo, si no, lo lamento, pagar una cuota inicial, estar al día y seguramente tener algunos años de antigüedad para poder tener derecho. Yo creo que en algunos clubes son 3 años o 5 años de socio para poder ser directivo. Me parece perfecto. Entonces, estas organizaciones se van, digamos, protegiendo en lo que es su vida institucional. También las asociaciones de empleados son círculos cerrados. Yo no me puedo ir a Y podía pedir un crédito en la asociación de empleados de JBIER si porque yo no trabajo en ese grupo, ¿verdad? Entonces hay algo, un rasgo común que debemos tener. Tampoco puede ser miembro, yo no puedo ser el socio de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, porque no soy médico, mucho menos pediatra. Entonces, estos círculos son cerrados, pero tienen algo en común. Y como dijimos, los consejos locales de salud, los que estuvimos viendo son de capacidad restringida.
A mi criterio deberían ser utilidad pública, porque están trabajando en una política pública vital y trascendental que es la salud, pero la práctica, digamos que es más fácil ser de capacidad restringida porque no requiere el respeto o reconocimiento del Poder Ejecutivo. Y finalmente están las fundaciones. Las fundaciones también persiguen el bien común, son muy parecidas a las asociaciones reconocidas de utilidad pública, al punto B. Necesitan personalidad jurídica reconocida por el Poder Ejecutivo, pero previa consideración de su viabilidad financiera. Yo puedo crear una fundación, una persona física puede crear una fundación. Roque Santa Cruz, el innombrable para nosotros los olimpistas, tiene una fundación, se llama Roque Santa Cruz, él creó, lleva su nombre. Muchos jugadores de fútbol, estrellas, artistas, gente de la farándula, del espectáculo, tienen sus fundaciones, ¿verdad? Pero, por lo menos en Paraguay, yo puedo constituir una fundación, pero su manejo es colegiado. ¿Quiénes son los miembros del Consejo de Administración de la Fundación de Roque? Familia. Perfecto. ¿Y quién aporta recursos? El jugador. Entonces, el Estado, o sea, el Ministerio del Interior, si no se demuestra que la fundación va a tener sostenibilidad en el tiempo, no le va a dar la personalidad jurídica. También pueden formar fundaciones un grupo de personas, pero varias personas pueden crear una fundación. También pueden crear fundaciones personas jurídicas. Una iglesia puede crear su propia fundación. Un banco, hoy día está de moda que los bancos tienen su propia fundación, ¿verdad? La Unión Industrial Paraguaya, que es una entidad sin fines de lucro gremial, tiene también su fundación. Creo que tiene dos logros. Una es para promoción de la industria y otra es para la cuestión educativa, da unos puntos espectaculares, la UIP, la Fundación de la UIP. Entonces, las personas físicas y jurídicas de por sí solas pueden crear fundaciones, pero su vida es manejo colegiado, como debe ser en una entidad sin fines de lucro. Bueno, perdón, en el chat, Antonio Brito dice, yo lo escucho bien. Ah, bueno. Silveria también, Ramona en San Lorenzo, Elena Moreira saluda, Jennifer, excelente espacio de Guay Guairá, vamos a buscar oro, Fabio Romero de Villaliza, se escucha bien, muchas gracias, el tiempo está tranquilo, ¿verdad? En estos días cuando hay lluvia, tormentas, se dificulta trabajar en estos medios telemáticos, ¿no? Liz Huelco dice, se escucha bien desde la terraza al país, Pedro Juan Caballero, que no conozco. Elena Moreira, los consejos económicos deberían ser entidades religiosas también. No, los consejos económicos parroquiales y diocesanos no deberían tener ni RUC siquiera. Y como su nombre dice, son consejos. Porque lo que ellos dicen no es determinante para el párroco o el obispo. Entonces, no deberían tener, no se considera entidad religiosa. Es una organización que existe en el derecho canónico, pero más ahí no. Liz dice, se escucha bien de Misiones, gracias. De parte de Misiones será Julia Cabrera Luque. Elena está desde Atira. Leticia desde Arroyo Estero. A la gente de toda parte del país estamos. Ada Romero desde Villarrica. Vilma desde Coronel Bogado. Y las ACES. ACES son, serían las asociaciones cooperadoras escolares. Están en toneladas de inscripciones separadas por todo. Bueno, Sonia también es de Nueva Colombia. Mari desde Encarnación y Adriana desde el barrio Sajonia de Asunción. Hay un barrio toda la noche. Mario Arúa desde Mallorquín, Alto Paraná. Yo voy a jugar fútbol dentro de un rato o mañana contra Guairá. Rebeca Valdés Villalle, Liz Franco de Urugua. Bienvenido que han hecho. Marlene de Luque, Sonia Mena desde Natalio, Capua. Eficón, Eficiencia Contable desde Ciudad del Este, Ana María. Elena dice, entraría como así, con capacidad restringida. En la asociación, los consejos de salud son de capacidad restringida. María José desde YouTube, Casa Paz, que no conozco tampoco. Jorge Acosta de Santaní, Elida Rivero desde Santaní, Gladys Román desde Maciel, Casa Paz. Jessica Alfonso de Santaní, Dios Vuelta y Itapúa, la tierra del coloso Nene Pescofer. Y Estela de Pacaray. Kerly de Iruña, María José de Yutu Casapá, Bernadita de Encarnación. Muy bien.
Ahí te tengo un mensaje. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son las entidades exceptuadas de inscribirse en el CEPRELAT? Hay una lista de 10 tipos de entidades. Mucha atención. En primer lugar, la Junta de Saneamiento. Yo no estoy tan de acuerdo con la Junta de Saneamiento, son empresas, manejan mucha plata, muchos intereses económicos, sociales, políticos, pero están exceptuadas. No vamos a discutir. Segundo, las juntas o comisiones vecinales están exoneradas de inscribirse. Ahora hay un tema con el tema de que reciben fondos públicos, ¿sí? Porque por lo menos hasta la anterior ley de presupuesto, la que está vigente este año 2023 todavía, obliga a que toda entidad sin fines de lucro que reciba fondos del Estado se inscriba en CEPRELAT. Entonces, CEPRELAT es otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo se define este tema. Vamos, está en estudio de presupuesto para el año 2024. Los sindicatos, toda vez que no sean asociaciones inscritas a capacidad restringida. Yo calculo que el 50% o más de los sindicatos son asociaciones de capacidad restringida, tienen estatuto, bla, bla, bla. Entonces, se puede llamar sindicato de obrero de la metalúrgica tal de Paraguarí, y a pesar de su nombre, la gente de CEPRELAT tendría que tomarse el trabajo de ver su documentación, y si es de capacidad restringida, es una asociación con el nombre de sindicato. Los sindicatos para el Estado son entidades que basta con que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social reconozca su constitución y ya está. Con esa alta constitución ya existe para el Estado y puede sacar su RUC y toda la cuestión. ¿Ve? Ya se va con el fijo con esa alta constitución y en la constancia de reconocimiento del Ministerio del Trabajo. ¡Pum! También las cooperadoras escolares, me preguntaban recién, ¿verdad? Las ACES, están exoneradas. Toda vez que sean las que tienen un mandato de un año, generalmente coincide con el inicio del año electivo, ¿verdad? En marzo, para ya hacer sus elecciones, o a febrero, cuando se habilitan las inscripciones, y dura más o menos hasta noviembre, diciembre del año. Después descansan de vacaciones y el año siguiente otra elección más. Pero hay cooperadoras escolares que son asociaciones inscritas a capacidad restringida y por lo tanto están obligadas. Entonces, caso por caso, hay que ir viendo. Después tenemos las comisiones de productores agrícolas, están exoneradas. Estas entidades también existen con el reconocimiento del Ministerio, de la Municipalidad Local, Gobernación y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Después habla de comités. Acá lo que nos quedamos pensando, ¿a qué se referirá comités? Pero a nivel tributario, están exonerados, o sea, pueden llevar por el IRE simple en los. Lo que llamamos Consejo de Salud Local, ¿verdad? Pero es todo un tema, pero esos consejos, como tienen, son de capacidad restringida, si son de capacidad restringida, entonces en la práctica tampoco están alcanzados. Entonces es todo un tema esta cuestión, ¿verdad? Pero hay algunas organizaciones de apoyo a la salud que basta con que tengan el reconocimiento del Ministerio de Salud Pública y del Estado Social para que puedan tributar por el IRE. Ahora, ¿qué es comité? No sabemos. Los consorcios con propietarios también se consideran entidades sin fines de lucro. Las escuelas y colegios en general y los clubes de fútbol. Acá está el tema de los clubes de fútbol. Clarito, no dice clubes de básquetbol, vóley, remo, asociaciones, federaciones, dice clubes de fútbol. Entonces, no sé, creo que están un poco dilatando y solamente los bancos se están poniendo nerviosos llevando las cuentas de nuestros clubes de fútbol. Sobre todo los clubes, como digo, los que son considerados profesionales y semiprofesionales. Cayeron en el limbo, no están en el cielo ni en el infierno. Algunas entidades sin fines de lucro, como universidades, institutos superiores, institutos técnicos, institutos de enseñanza preescolar, incluidas maternales. No están así mencionadas expresamente, pero las universidades tienen estatuto. Entonces, en la práctica, están obligadas a inscribirse, ¿verdad? Sean con o sin fines de lucro. Sean, bueno, si son universidades nacionales, no la alcanza la Contraloría, es otra cosa, ¿verdad? Pero digamos, las entidades sin fines de lucro, la mayoría de nuestras universidades son entidades sin fines de lucro, ¿sí? Uninorte, la Universidad Católica, creo que la Universidad Autónoma, la San Carlos, son entidades sin fines de lucro. Bueno, también los movimientos internos partidarios, alianzas y concertaciones políticas, no están expresamente mencionados, si están alcanzados, exceptuados. Y tenemos también a las comunidades indígenas. Tenemos a nuestros hermanos indígenas por todas partes. Y pobrecito, ellos están obligados a tributar por el IRE general. Eso es una cuestión también
una barbaridad, ¿verdad? Pero ojalá que alguna vez lo consideren. Porque estas entidades, ellos con ese conocimiento, el INDI y también el decreto, el Poder Ejecutivo le reconoce a la comunidad, el INDI le reconoce al cacique o los caciques, ya pueden sacar su RUC y compañías están vendiendo artesanía, algunos venden algunas cositas, animales, leche, qué sé yo, están facturando, miel, eso venden. Pero es increíble, están pagando por el IRE general porque no aparecen así expresamente mencionadas entre las que pueden llevar por el IRE 100. Vamos al tema de los niveles de segmentación. Perdón, en el chat. También me olvidé decir hace rato que podemos intervenir en cualquier momento. Ahora, todo el punto, pues de repente nos olvidamos y voy a tratar de ir leyendo todos los mensajes que haya, ¿no? Nos habíamos quedado con Divina, Nimble, Diana Capiatá, Verónica Luque, Susana Pirapó, Itapúa, Sandra Ortega de Mariano Rocalonso. Y después vienen algunas preguntas. A ver. Zoraida, Eva Zoraida de Liberación, San Pedro, Lucía Mendieta de La Mare. Javier Alessio dice, ¿en qué decreto vemos esas opciones? En la resolución 490/2022. Resolución de la 490/2022, creo que es el artículo 2. El artículo 2 habla de las entidades obligadas y también de las exceptuadas que acabamos de ver en la lámina anterior. Ahí me respondió Adriana. Muy bien. Artículo 1 ya. Ah, artículo 1. Ok. Vilma Vallejo dice: en la SEMA obligaron que un comité de mujeres sea inscrito como otro en IRE general. ¿Y por qué será? También porque no están, digamos, mencionados expresamente en el IRE simple, ¿verdad? Pero es cuestión de ir hablando con la gente del gobierno, más todavía, parece que habrá un poquito más de apertura. Ya con el gobierno anterior eran más considerados con los contribuyentes y ahora creo que lo serán más todavía, porque también hay que reconocer que hay un montón de tipos de entidades sin dinero. Así como esa lámina que tengo ahí de portada. Es así. Ni nosotros no entendemos ningún menos del Estado. Adriana dice, los clubes deportivos sí deben inscribirse. Sí, deben inscribirse. Sí o sí se van a inscribir. Ahora nomás está trancado, vuelvo a repetir. Por ese punto 9 que acabamos de ver de la lista de exceptuados. Clubes de fútbol. Clarito que dice clubes de fútbol. Pero los otros clubes que no son de deportivos. Digo, el Club Deportivo Puerto Sajones, donde se conocieron mis padres. Y mediante eso yo sí. El Club Centenario, el Club Rowing Club, que es solamente básquet, el Cruz Azul de Asunción, que es solamente vóley. Después hay clubes que son solamente de pesca y compañía. Están todos trancados. Todo por culpa de los clubes de fútbol. Han de verse las federaciones, y la misma cosa. Están también trancadas porque son federaciones, ¿verdad? Son cuestiones deportivas. Alguna otra parece que no se inscribió, ¿verdad? Se le escapó nomás, es verdad, pero es como que están atajando todo lo que es el tema de deporte. Lima Bel Franco, BNF también quiere que sí o sí los comités sean inscritos. Ahí está, ¿verdad? Y los bancos últimamente se pegan el lujo de ser más papistas que el Papa en el sentido de dar instrucciones de todo tipo, contables, tributarios, CEPRELAT. Inclusive le invocan a CEPRELAT cuando CEPRELAT ni siquiera está enterada, ¿verdad? Comienza sus normas de diligencia de cada entidad, de cada banco, ¿verdad? Pero le invocan a CEPRELAT, ¿verdad? El pase el cupo, ¿verdad? Pero CEPRELAT ni sabe. Maggie de Encarnación siente venir algo de José Pasardi y Guairá. Ni conocí la pasada Pasardi. Julia Cabrera, las asociaciones de empleados con capacidad restringida están obligadas a inscribirse en la abogacía. ¿Cómo? Sí. ¿O solo en estructura jurídica? No, en. Estructura jurídica de beneficiarios finales no recibe donación del Estado. Si no recibe donación del Estado, no hace falta que se inscriba como entidad sin fines de lucro en la abogacía del Tesoro. Es un requisito para avanzar con los trámites para recibir fondos del Estado y después, posteriormente, rendirlo. ¿Okay? Bueno, vamos al nivel de segmentación. Con las nuevas normativas, las organizaciones sin fines de lucro están agrupadas por niveles. En el nivel 1 se requiere la presencia de un encargado de cumplimiento. Creo que la mayoría de los que estamos acá está desarrollando esa función. Encargado de cumplimiento. No requiere que este encargado de cumplimiento haga un programa anual de trabajo ni tampoco presente un informe anual de trabajo a sus directivos. Tampoco le piden documentos de gobernanza.
es un documento de gobernanza. El protocolo de buenas prácticas, el código de ética y conducta y el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que sí son requisitos para los siguientes niveles. Entonces, si te dan a tu organización el nivel de cimentación 1, aleluya, es el nivel de cimentación más bajo y no tiene prácticamente muchas exigencias. Solamente tienen que hacer el encargado de cumplimiento un plan de capacitación, dejar evidencia, mandar los reportes de operaciones sospechosas trimestrales, negativas, ¿verdad? Hacer el informe anual, el formulario y se acabó. Prácticamente eso no es una solución. Pero si te ponen el nivel 2, donde a bulto se les puso prácticamente a medio mundo o más, también se requiere la figura del encargado de cumplimiento. Puede ser, hablando de encargado de cumplimiento, puede ser un empleado o un directivo sin acreditar formación universitaria. Si una persona que tiene primaria, secundaria, y se ofrece el encargado de cumplimiento, es empleado o directivo, no hay ningún problema. El empleado no te va a objetar. En el nivel 3 sí va a cambiar la cosa. Entonces, nivel 1, nivel 2, solamente piden la figura de encargado de cumplimiento. Acá, en este nivel 2, sí, este encargado de cumplimiento tiene que preparar un programa anual de trabajo. Ese programa anual de trabajo, dice la normativa, tiene que presentarse antes de fin de año. O sea que para el 2024 tiene que presentar en diciembre de este año, ¿sí? Antes del cierre del año. Y el informe anual de gestión tiene que hacerlo ya, bien, o sea, el 2 de enero le pueden presentar su informe anual de gestión 2023. ¿A quiénes le presenta el programa y el informe anual? A sus directivos. Eso no se envía a CEPELAT, pero en caso que CEPELAT requiera, sí hay que mostrar la evidencia que existen estos programas e informes, ¿sí? Y si no, es una falta. Así que mucho ojo con eso. ¿Qué pasó con las entidades que nos inscribimos ahora? Julio, agosto, junio, marzo de este año. Y va para atrás la cosa. En el sentido de que por lo que resta de este año, sí o sí tienen que hacer su programa anual. ¿Sí? Sí. Hay entidades que se inscribieron ayer. Y por 2 meses tienen que hacer su programa anual de trabajo. Y sí, por 2 meses, noviembre y diciembre de 2023. Y el año que viene presenta su informe de gestión. Pero también en diciembre de este año tiene que preparar su programa anual de trabajo para el año que viene. ¿Ok? Entonces, digamos que en el nivel 2 ya se va complicando la vida para el encargado de cumplimiento. Y además, debe tener un protocolo de buenas prácticas. Es un manual de prevención, un poco más livianito nomás, pero es un manual de prevención. Yo digo que es un manual de prevención con otro nombre. El manual de prevención tiene unos 16 puntos que pide CEPELAT como mínimo. Y para el protocolo pide 11, o sea, son 5 puntos menos nomás. Es un manual de prevención. Y en el nivel 3 ya cambia la figura, debe ser oficial de cumplimiento. Vamos a la lámina siguiente, que el oficial de cumplimiento debe acreditar formación universitaria. No dice de qué rama, si debe ser economista, debe ser ingeniero, debe ser abogado, puede ser de cualquier profesión, digamos, ¿verdad? Pero con tal de que entienda esta cuestión de normativa y esté dispuesto a navegar en el Ciro, representar a la entidad, esas serían las funciones del encargado oficial de cumplimiento. En este nivel, también debe preparar su programa anual de trabajo y informe anual de gestión a sus directivos. Tiene que agregarse dos documentos bastante pesaditos: el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el código de ética y conducta. Además, le piden también auditoría externa, ¿sí? Entonces, en el nivel 3 es bastante pesado. Es prácticamente trabajar a nivel de empresa, a nivel de una cooperativa tipo B, más o menos. Este nivel 3 se supone que la entidad tiene muchos recursos, ¿verdad? Tanto humanos como técnicos y económicos, para hacer frente a estos costos, porque evidentemente cuesta más. Y obviamente, a un oficial de cumplimiento van a tener que estar pagando más de lo que estarían pagando a un encargado de cumplimiento. Vilma dice. A ver, ¿dónde nos quedamos? Perdón. Julia Cabrera, en el curso que vas a dar de formación de cumplimiento, vamos a aprender cómo preparar el programa de trabajo, ¿sí? Eso es la otra semana, martes y jueves. Y sí, con documentos editables para facilitar la vida a esta gente. Vamos a estar perdiendo tiempo en redacción, ¿sí? Son modelos que ustedes van a adaptar después. Vilma dice, ¿qué va a hacer para ser oficial de cumplimiento? Solamente debes acreditar formación universitaria, ¿sí? Y que, por supuesto, tus directivos te nombren o aceptes a una declaración de que no tenés inhabilidad ni incompatibilidad para ejercer el cargo, y eso se comunica a CEPELAT 5 días después de la asignación. Pero básicamente es tener formación universitaria. Patricia Lescano,
se podrá acceder al material. Sí, a esta presentación, sí, en PDF. Eso René se va a encargar de socializar. René Krasnodar. Sonia Río, este material sí, también. Romina, ¿cómo se preparan los programas de trabajo? ¿Puede dar ejemplo? Sí, básicamente el programa de trabajo está formado por el plan de capacitación, el tema de reportes mensuales, trimestrales que hay que enviar a CEPRELAT, el informe anual que se envía a CEPRELAT, el informe anual que es para los directivos y básicamente son esas cosas nomás. Y y también estar alerta, usar el CIRO, revisar las listas de sanciones por ahí si hay algún directivo, socio, empleado que está sindicado como terrorista o lavador de activos y cosas por el estilo. O sea, no es, tendrá como 6 puntos como máximo en un programa de trabajo. Y dentro del plan de capacitación, que forma parte del programa de trabajo, sí, se debe prever capacitar a los directivos y a los empleados por lo menos 2 veces por año, sería una vez por semestre. Y en el caso de que estemos en el nivel 3, el oficial de cumplimiento debe tener una capacitación específica. Él, por fuera seguramente, en un curso, en un congreso, en un seminario, estos cursos que vamos a dar de formación de, que decía la colega la otra semana, sirve evidentemente para no solamente tener un cartoncito, sino que también entender cuáles son las funciones del oficial o encargado de cumplimiento. Susana dice quién puede ser oficial o encargado de cumplimiento, enseguida hay una lámina al respecto. Y si no informa, ¿cuál es la sanción? Y lo peor que te puede ponerse plan de cara fea. Pueden ser amonestaciones por escrito, pueden ser multas, hay multas económicas. Y lo peor de todo sería, Susana, que te saquen el registro. Si te sacan el registro de tu entidad, automáticamente los bancos te cancelan la cuenta bancaria y en cascada va a empezar a tener problemas la entidad. Entonces, no hay que macanear con las normativas de CEPRELAT y con las cosas que nos piden. ¿Ok? El oficial encargado de cumplimiento, acá está a nivel secuencial de lo que estamos hablando, su designación está a cargo de la máxima autoridad de la entidad, máxima autoridad de dirección, vale aclarar, porque de repente las máximas autoridades en una organización como la nuestra son las asambleas de socios, pero la máxima autoridad de dirección es el Consejo de Administración, Junta de Directores, Comisión Directiva, el nombre que tenga según el estatuto. La persona afectada debe dejar testimonio escrito de su aceptación al cargo. ¿Okay? A mí me designan encargado oficial de cumplimiento, me envían una nota, yo acuso la nota de recibo y encima otra vez tengo que enviar una nota al directivo con una declaración jurada de que yo no tengo ninguna inhabilidad legal ni incompatibilidad por otras funciones que hagan dentro de la organización para ser oficial o encargado de cumplimiento. La figura de encargado, como dije hace rato, puede recaer en directivos o colaboradores. Colaborador es un término que abarca empleados y contratados. Esto es para los niveles 1 y 2. El oficial de cumplimiento debe contar con formación profesional de grado sin aclarar carrera, solo en el nivel 3. Las comunicaciones, la designación o cambio en la información de sustitución del encargado oficial de cumplimiento se debe comunicar a CEPRELAT dentro de los 5 días hábiles de producido el hecho. ¿Sí? A ver, si a mí me nombraron encargado oficial de cumplimiento hoy, viernes, mi entidad tiene tiempo hasta el viernes de la próxima semana para avisar a CEPLAT que me han designado como encargado oficial de cumplimiento. La parte 3 es la simulación de inscripción a un consejo local de salud. Perdón. Sonia Elizabeth Ríos, ¿los consejos locales de salud en qué nivel están? Buena pregunta. Uno no sabe en qué nivel de segmentación va a estar hasta que CEPRELAT haya analizado los documentos, ¿sí? El formulario de inscripción que vamos a hacer ahora, ¿sí? No sabe, no sabe, no se sabe, ni CEPRELAT no sabe. Hay unos parámetros que supuestamente ellos manejan, ¿verdad? Para ponerte en el nivel 1, 2 o 3, pero al inicio a todos nos metían, como dije, a trato adulto en el nivel 2. Sin mirar mucho, a todos nos metían en el nivel 2. Ahora están un poquito más finos. Y algunos están poniendo nivel 1, a muy poco en el nivel 3, ¿verdad? Y no es la Profe, aspiración, y es irrecurrible. Julia Cabrera dice, si me nombraron antes de la inscripción como oficial de profe, cumplimiento, comunicaban en aquel entonces, ya no es necesario de comunicar nuevamente. A ver un poquito, ya antes de comunicar. Yo te diría que se reafirme, Julia, porque actualmente hay que actualizar eso con la declaración de no estar
inmerso en inhabilidades o incompatibilidades. Eso es lo que sería, lo que estaría faltando, ¿sí? Entonces, si ya estás desde hace tiempo, sería una reconfirmación para adecuar esa designación a la nueva normativa, porque es diferente, muy diferente. Las Profe, cuestiones son diferentes, ¿sí? a los consejos, visto que a muchos le ponen el nivel 2 también. Abundo. Y ¿Verdad? no sé si ha de haber algún consejo con nivel 1 que cuente, ¿verdad? Pero creo que a todos nos pusieron el nivel 2. Nivel 2, sí. Así mismo. Sí, a nivel 2 le están poniendo todo. A la gran mayoría. Que diría el 90% porque tanto en el nivel 2. Julia dice, igual porque ahora soy encargada ya no oficial. Con más razón, Julia. Si anteriormente era oficial de cumplimiento, ahora sos encargada. No es una bajada de nivel, pero en el nivel 2 también las responsabilidades son bastante, ¿verdad? Pero habría que actualizar eso. Me parece muy bien. Elena dice, ¿cómo uno sabe en qué nivel está? Si voy a te escribirte en el Ciro, al costado, vamos a ver recién, vamos enseguida, en el panel izquierdo, está el formulario que se puede descargar. Le vamos a ver enseguida. Ramona dice, ¿qué sería no tener incompatibilidades? Por ejemplo, la gente que maneja dinero en la entidad y los auditores internos no pueden ser encargados oficiales de cumplimiento. El gerente financiero, el auditor interno, el cajero, la gente que firma cheques, no puede ser también oficial encargado de cumplimiento. De repente, el tesorero del consejo de administración firma cheques, el presidente también. Obviamente no pueden ser, deberían ser otros directivos. O sea, a eso se refiere incompatibilidad, ¿sí? Inhabilidades son cuestiones legales. Si yo te declaro en quiebra, estoy condenado por hecho punible de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, o estuve condenado, evidentemente no puedo ser oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento. Vamos a la simulación de inscripción de un consejo local de salud, ¿sí? A ver, tengo que salir acá un ratito. Voy a dejar de compartir para poder irme a mi pantalla un ratito. ¿Dónde está? Ahí. Había abierto, pero bueno, voy a tener que, en un ratito voy a abrir otra vez sobre el link ese. Al rato abrí, pero por lo visto que se cerró otra vez. Ya voy a posicionarme un ratito. Voy a buscar el link. Me salió, o sea, sin querer, creí que ya tenía abierto el link, pero por ahí lo que se ve. A ver, ¿dónde está el link? Acá No, está. mami. Bueno, ¿Dónde te vas? ahí está. Ahora sí voy a compartir otra vez la pantalla. Voy a compartir pantalla. Vamos a silenciarla todo. Ahí está. Entonces, me voy a mi pantalla. Aquí después. Entonces, tiro. Iniciar sesión. Ok. Entonces ahora voy a compartir pantalla. De vuelta. Ok. A ver. Bueno, yo voy a hacer de cuenta de que no tengo inscripción. Voy a darle regístrese ahora, ¿sí? Tipo de sujeto obligado. Voy a seleccionar un ítem. Acá están todos los sujetos obligados que están, digamos, en el Ciro, ¿verdad? Caja de seguridad, automotor, inmobiliaria, organizadora, caudales, empeños, joya, antigüedades, previsuales, organizaciones sin fines de lucro. Entonces yo marco organizaciones sin fines de lucro y después acá tengo un ítem, tengo cuatro ítems, del mismo orden que vimos hace rato en la lámina: Iglesia Católica, asociaciones de utilidad pública, de capacidad restringida a fundaciones. De capacidad restringida son los consejos de salud, entonces digo eso. Opera en el sector financiero cooperativo.
Si tenemos cuenta en un banco financiero cooperativa, tenemos que ponerle sí. Vamos a ponerle sí, estimularlo. ¿Posee filiales, agencias? Y generalmente no. No sé si algún consejo de salud abarca más de un distrito. Vamos a ponerle no. RUC. Voy a poner acá mi número de cédula para no causar problemas. Obviamente no soy una persona física, pero cualquiera que tenga RUC Te o doy el cédula, mío, ¿no? profe. Te doy mi consejo. Dale, dale. 852 ¿Sí? 702 ¿Y un? guión 0. ¿Y un cero? Ok, gracias, René. Entonces, ahí tal vez no se vea bien, pero ya al digitar todo el Consejo Local de Salud de Capital Mesa, ya me estira el nombre social, estira la base de datos de la actual DNI, etc. Y también ya reconoce que es un tipo de persona jurídica, ¿vale? Entonces, estos campos de persona física jurídica y el nombre de la entidad ya estira de la base de datos. La dirección, voy a poner cualquier cosa, Londres, esquina Madrid, cualquier cosa. Departamento. El departamento es Itapúa. Ciudad. Fíjense que yo elegí Itapúa y en las ciudades me van a aparecer solamente los distritos del departamento de Itapúa, ¿sí? En el caso de Capital Mesa, no me van a aparecer los distritos de otros departamentos. Correo electrónico de la entidad. Voy a poner acá mi correo. Héctor Aquino, CI. Arroba hotmail.com. Por poner cualquier cosa ahora. Teléfono. Voy a poner mi número de teléfono. 0971-502440. Por poner cualquier cosa ahora. Para no estar perdiendo datos. Celular. La misma cosa. 0971-502440. Como yo dije hace rato que tengo cuentas bancarias, entonces acá ya me da la opción de agregar. No me piden el número de cuenta. Me piden qué entidad tengo dinero nomás. Entonces, acá yo voy a, me va a aparecer la lista de bancos en primer lugar. Voy a buscar. Está ordenado en forma alfabética. Banco Atlas, Banco Baza, Continental, etcétera. Todos los bancos. Voy a ponerle que tiene banco. Ok. Lo voy a aceptar. Si tengo más cuentas en otros bancos, les puedo agregar nomás. ¿Sí? Vamos a ver. Este ya quiero darle otro más. Ya aceptamos esto. Quiero agregar otra entidad más. A ver un poquitito. ¿Qué es? CEPACOP, no sé qué significa eso. CEPACOP. Entonces, podemos agregar, debemos agregar todas las entidades bancarias, financieras, cooperativas donde damos cuenta. Acá está vacío, este puedo borrar. Entonces me quedan solamente Bancop y CEPACOP limitadas. Actividades, propósito y o finalidad. Ahí nos despliega un menú y tenemos que elegir el que más se aproxima a nuestra entidad, porque hay entidades que hacen de todo. Entonces, humanitario no es, de caridad tampoco, formación podría ser servicio social, desarrollo económico social podría ser también, religioso no es, cultural tampoco, filantrópico, protección de derechos humanos, recreativo, agremiación. Entonces, podría ser servicio social o desarrollo económico social. Ponerle social, ya que es salud, ¿verdad? Y después, acá tenemos 250 caracteres para explicar qué es lo que hace principalmente un consejo de salud local, ¿sí? Atención o ayuda, soporte a entidades públicas de salud, bla, 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 bla. A medida que yo voy escribiendo, acá hay una cuenta regresiva de los caracteres que me están quedando, ¿sí? Entonces, parece mucho, pero la verdad las cosas es que es poco la cantidad de cosas. Entonces uno tiene que tener preparado. Lo recomendable es copiar de los objetivos que persigue la entidad que está en su estatuto. Entonces, para no estar inventando nada y saliendo de cauce, sería eso lo recomendable. ¿Okay? Antigüedad en el sector. Acá me pide si tenemos menos de un año, dos, tres, cuatro. Y después ya se va a cansar y me va a decir más de 10 años. Sí. Vamos a ponerle que tiene más de 10 años, ¿verdad, René? Monto de ingresos del Profe, periodo ejercicio anterior. más de 10 años. Y ahí Ok. también hay una colega que preguntó, profe, si los consejos de salud pueden tener cuenta.
en otros bancos? Sí, Y la claro. respuesta es sí, profe, que no sea solo Banco de Fomento. La respuesta es Sí, sí. totalmente. Como sugerencia, profe, yo tengo dos cuentas bancarias. Una donde manejo los dineros denominados fondos de equidad, que son los del ministerio que recibimos. Y otra cuenta bancaria tengo donde manejo todo el dinero propio que generamos. Okay. Entonces, prácticamente no mezclo el dinero que recibo del ministerio en fondo de equidad o de metas con el dinero que nosotros generamos, ¿verdad? Entonces, siempre están en cuentas separadas. Sin ningún problema, tengo en Banco Continental, no hay una restricción de trabajar solo con Banco Fomento, profe. Qué bueno, me parece apropiado porque sería injusto, ¿verdad? Porque el Banco Nacional de Fomento no tiene cobertura nacional. Está en muchas partes, ¿verdad? Pero no en todas partes. Entonces, nos quedamos acá en la parte de ingresos. En la parte de ingresos serían los ingresos contables. De repente, en la asociación de empleados hay aportes, hay ahorros, hay devolución de capital de préstamo. Y sí, son entradas de dinero, de recursos, ¿verdad? Pero para simplificar serían los ingresos de tipo contable, ¿sí? Lo que dice en el formulario de IRE el año pasado. Vamos a ponerle acá cualquier monto, no sé, 300 millones de años. Tal vez más, menos, ¿verdad? Pero el total de ingresos que generó este concepto, incluido el aporte del Estado, si es que hay. Monto en efectivo de esos 300 millones, ¿cuánto es lo que el Consejo recibió en efectivo? Vamos a ponerle son 70 millones, por poner nomás, cualquier cosa, ¿verdad? Fecha de inicio de actividades en el sector. Le damos clic y acá nos aparece un calendario. ¿Cuál es la fecha de fundación? Podemos hacerlo en forma directa también. 15 de agosto de 2003, por poner así algo, ¿verdad? Entonces, obviamos usar el calendario y podemos escribir directamente la forma que estamos acostumbrados a escribir, como estamos viendo en la pantalla ahora. Pregunta, ¿recibe dinero de jurisdicción extranjera? Si no recibe, no abro nada. ¿De jurisdicción nacional? Sí, recibimos. ¿De qué departamento? Y básicamente recibimos de Itapúa. ¿Sí? Y de central, profe, de capital. De capital por También. las Por transferencias. las transferencias, capital y central. Ok. Entonces elijo capital y elijo otro más que sería Itapúa. ¿Okay? Entonces, tengo dos. Entonces, utilizo este botón azul celeste para ir agregando los departamentos que tengo. ¿Enviamos dinero afuera del país? No. Entonces, no usamos esta parte de jurisdicción extranjera. ¿Y dónde se gasta? Y se gasta solamente en el departamento de Itapúa. Obviamente, es para el proceso de salud local. Entonces, Gastás también en capital y en central, profe, y ah. quizás Alto Paraná, En serio, vamos a dependiendo agregar. qué compras, ¿verdad? Claro. ¿Cierto? Entonces, le ponemos en primer lugar a Itapúa, ¿verdad? Que es, digamos, el fin principal, pero de repente hay proveedores, comienzan a tener dinero de otros lados, ¿verdad? Y habitualmente compramos, entonces podemos elegir capital. También dijo René, Central. central. Y Alto Paraná, dijiste. Alto Paraná, porque a veces se compra también cosas de esa zona. Oh, muy bien. Entonces, ese es el radio de acción de este Consejo de Salud Local. Son la capital y tres departamentos de frontera, ¿verdad? Entonces, son de alto riesgo. O sea, esta organización está operando en zonas consideradas de alto riesgo porque son departamentos de frontera, son fronterizos con Argentina y con Brasil en este caso. Después Hola, pide el ¿qué tal? nombre del Voy directivo caminando. ejecutivo representante legal. No, Acá voy a estoy feliz. poner tipo de documento, pregunta. Tipo de documento. La Tipo de documento, pregunta. Entonces voy a seleccionar un ítem que es la entidad generalmente. Número de documento. Voy a poner mi número de documento. 45270. Y automáticamente expira los datos de la base de datos de la Policía Nacional. Héctor Rubén Aquino Caballero. Cargo. Presidente. Correo electrónico. Héctor Aquino PI@hotmail.com. Teléfono 0971 50 24 40. Guardo. ¿Okay? Yo también puedo agregar el vicepresidente. ¿Sí? Voy a poner acá cédula de identidad. Número de documento. ¿Cuál es tu número de documento, René?
1.488.243. 243. Adolfo René Kressman Goralewski. Ay, acordé. Cargo, vicepresidente. Por poner nomás ahora, cualquier cosa. Correo, voy a poner otra vez mi correo. Por poner nomás ahora, cualquier cosa. Tiene que ser una dirección de correo válido. Hotmail.com. Okay. Y número de teléfono. 0985-748-540. 540. Perfecto. Y guardo. Entonces, a medida que vaya guardando, van a ir apareciendo debajo de este ítem todos los directivos. Como yo les dije, recomendamos que sean cuatro: presidente, vicepresidente, tesorero o secretario o su equivalente. ¿Está bien? Porque a pesar de que la norma no dice, la ley del formulario te dice que sí debe ser cuatro. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo? Pongámonos ya los cuatro. Y también tenemos Profe, que tener preparado las cédulas de estas cuatro personas en PDF para poder subir. ¿Sí? Mucha gente profe, que pasa por WhatsApp, no me quieren subir en WhatsApp o en JPG, te rechaza el sistema. ¿Está bien? profe, Señor. una consulta al respecto. Acá Sí. en el curso posiblemente estamos gente que ya inscribimos y hay gente que posiblemente va a inscribir, ¿verdad? Sí. Lo que ya inscribimos, lo que estamos viendo y aprendiendo con usted. Por ejemplo, profe, yo en la parte financiera no le marqué porque yo creía que me preguntaba si yo era un ente financiero, ¿verdad? Yo le puse no. Ah. Y también completé solamente con el presidente, completé mi dato. ¿Yo puedo rectificar este formulario, profe, o cómo tengo que hacer para agregar los datos Se puede, que me salté en mi inscripción? sí, se puede personalmente por nota enviando a mesa entrada arroba celular.gov.py. Pero como esto se va a actualizar con el formulario de información, entonces ahí a lo mejor podés aprovechar para actualizar eso, ¿verdad? Pero para agregar ese momento que vos te escribiste, te pedía solamente un representante, ¿verdad? Pero de repente te piden tres o más, ¿verdad? Pero si vos probás con un representante y te toma, adelante. Pero por las Ya. dudas hay que tener preparada la cédula de estas cuatro personas, porque pide ese relato. Y me parece bien, ¿verdad? Perfecto, profe. Perfecto. Gracias, Okay. gracias. Vamos a agregar un oficial encargado de cumplimiento. Vamos a seleccionar un ítem, cédula, número de cédula. Voy a poner atrás mi número solamente por el tema de me tendría que rechazarse, ¿verdad? Si yo soy presidente o tesorero y me pongo atrás como representante, me tendría que rechazar, ¿verdad? Pero solamente a los fines didácticos. Vamos llenando todos estos campos. Tenemos que poner todos los campos porque son obligatorios. Si tiene rojo al costado, significa de que tenemos que llenar sí o sí. 0971, 50, 24, 40. Celular también. Creo que ya nadie tiene más teléfono de línea baja. Tipo oficial. Me va a preguntar si es titular o alterno. Titular y guardo. ¿Sí? Puedo poner también una persona que va a ser suplente. ¿Sí? Encargado u oficial de cumplimiento suplente y ya agrego. Ahí terminamos el proceso de inscripción y después viene el tema de adjuntar las notas. Yo recomiendo seguir este mismo orden. Los seis puntos que pide la resolución, ponemos acá. Acá en este margen derecho dice, ingresa aquí la descripción del archivo. Yo voy a poner acá nota de solicitud de inscripción. ¿Ok? Ya tengo todo preparado eso. Elijo el archivo. Me voy a mi archivo. No tenía preparado esto, pero un ratito. Listo, proyectarse, masterclass, documento de inscripción. Acá tengo mi documento, nota solicitud. No me toma de repente, entonces tengo que volver otra vez, marcar nota solicitud. Ahí sí. Y le doy esta instrucción, cargar. Y ahí hay una barra de progreso. ¿Y dónde fue la nota? Se fue acá abajo. Nota solicitud de inscripción. Ya está. Ahora me voy al estatuto. Estatuto. Elijo archivo. Está todo preparado. Este estatuto es del Consejo de la Local de Capitán Mesa. No me agarra, entonces vuelvo otra vez, insistir. Ahí sí. Cargo. Este tiene 1.6 megabytes. Hace la barra de progreso. Ya me cargó. Está acá abajo. Ok. En tercer lugar, cédula de identidad. Cédula representante. Elegir archivo. La cédula, atendiendo a lo que voy a hacer.
voy a tomar esta cédula en Word. A propósito, tomo en Word, pero aviso, dice, solo se admiten archivos PDF a la plata. Entonces, saco esto y me voy como corresponde a la cédula escaneada. Le doy cargar y ya me está tirando ahí abajo. En cuarto lugar, dice constancia de root. Constancia de root. Elegir archivo. Constancia de root. No me puede tomar de primera, no sé qué es lo que es el tema. Ahí sí, cargar. Ya me cargó. Después, constancias. Creo que ellos tienen un solo documento: constancias, beneficiarios, penales y persona jurídica. Estructura de ese penal es persona jurídica. Las estructuras jurídicas son otras cosas. Entonces, si en un solo archivo tiene, entonces, si tiene separado, tendría que hacerlo por separado. Ahora, cargo. Y finalmente, el alta de asamblea. Alta de asamblea. Elijo archivo. Alta de asamblea. No me tomó. Voy a insistir otra vez. Ahí sí, cargo. Y ya está. ¿Ok? Yo no voy a hacer lo que tengo, que es marcar este enviar. Si debe enviar, sabes, loco se pelaba. ¿Qué pasó acá? Me va a mandar correo automatizado, ¿verdad? A ese Héctor Aquino, pi, no sé, arroba mail, van a mandar correos si y yo estoy. No quiero jugar con eso. Entonces, vamos a dejarlo más. Entonces, cuando yo le dé enviar, ya, no sé si en el mismo día o el siguiente día hábil, CPLAT va a enviar los correos tanto al representante legal como al oficial de cumplimiento. ¿Okay? Entonces, si ustedes me permiten, yo salgo acá y me voy otra vez de vuelta a un CIRO de una organización que ya tengo. ¿Sí? Una organización que ya tengo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un ratito para buscar los atributos de esta entidad. Un ratito. Espero que no estén cansados. Un viernes. Para que vos tengamos que ocupar a René por haber elegido un viernes para hacer el masterclass, ¿verdad? Pero, a ver, ¿dónde tengo? Ya un ratito. Es una congregación de Capuchena religiosa, una nueva congregación que le pedí que nos ayuden con estas clases. Suelen estar las monjas, Betty se llama la directora. Suelen estar en nuestras clases, pero tienen problemas de señal, están allá en la punta de un cerro y no les llega la señal. ¿Sí? Voy a copiar y pegar un ratito que ya encontré. Copiar. Ok. Vamos a copiar y pegar bueno, la contraseña. Y un ratito. ¿Dónde estás? Este lo tengo en un Word. Copio y pego. ¿Sí? Entonces me es más fácil. A ver. No me tomo. Vuelvo otra vez. Y darle copiar. Ya estoy con ustedes enseguida un ratito. Un rato. Me está tomando, no sé por qué. Copiar. A ver si puedo un ratito. En dos pantallas. Ya es. El código es. A ver, un ratito. Este. Ok, iniciar sesión. Y esperar si la llamada. Ok, ahora sí. Vuelvo al Zoom. Vamos a compartir pantalla. Toda la pantalla. Acá yo ya entré al CIRO de esta entidad, que es una congregación religiosa, Asociación Pública de Fieles Hermanos de Nuestra Señora del Silencio de la Santa Cruz, Diócesis de Agupe. Así mismo es su nombre largo.
Acá hay un aviso de gente que está en la pesada, que están vinculados a cuestiones terroristas, leo, a ver si tengo vinculación con él, no ellos, no ninguno. Entonces, cierro, ya leí todo, no hace falta. Cierro esto. Acá a la izquierda, perdón, a la izquierda tenemos el panel principal, el menú, ¿verdad? En primer lugar, hace rato preguntaba a una colega de dónde yo saco mi inscripción. Acá donde dice impresiones, le doy imprimir, dice tipo de impresión, constancia de inscripción, descripción. Entonces, le doy la opción de imprimir y acá me aparece en PDF el formulario de inscripción. No tiene número porque se guían por el número de RUC. ¿Sí? Se guían por el número de RUC. Anteriormente había un número de registro, el número 3554, algo así. Entonces, lo único que dicen es que están de acuerdo a este número de RUC, están en el sector organización sin fines de lucro en el nivel 2. ¿Okay? Entonces, ese es el formulario, se puede imprimir, se puede guardar, se puede pasar por el código QR que tiene ahí abajo, ¿verdad? Entonces, ya está. ¿Okay? Esa es la primera consulta de cómo sacar la constancia de inscripción. En el panel izquierdo también tenemos reporte de operaciones. ¿Sí? Voy a marcar reporte de operación sospechosa y dentro de ese menú el negativo. ¿Sí? Estas monjas están al día. Pero voy a suponer que yo quiero hacer una declaración por trimestre, pero tengo que hacer los reportes de operaciones sospechosas. ROS negativo, voy a marcar acá. ROS negativo. ¿Ok? Y me pregunta. ¿Qué año de declaración? ¿Y 2022 o 2023? Entonces, 2023 no estamos obligados. Y me despliega los trimestres. Voy a ponerle enero a marzo de 2023. Le digo finalizar y enviar reporte. Me va a rebotar porque este proceso ya se hizo. Pero como yo le estoy mostrando a ustedes, entonces, acá me dice, ¿estoy seguro? Sí. Y automáticamente el sistema allá arriba me dice, atención, ya existe un reporte negativo que yo seleccionar ahora. Pero ese es el proceso, básicamente, ¿verdad? Entonces, por cada semestre tenemos que ir haciendo este proceso, ¿verdad? Actualmente están cerrados hasta el tercer semestre del año, ¿sí? Obviamente este semestre todavía no terminó. Recién el 1 de enero del año que viene voy a poder hacer el envío de este reporte de operación sospechosa correspondiente al cuarto trimestre del año 2023. Finalmente, acá está el bendito formulario anual, que es muy largo. Entonces, el formulario del año, este también ya presentado en 2022. Yo digo generar formulario, pero me dice ya generé de 2022. Entonces, lastimosamente, no puedo mostrar acá cómo se hace el formulario, pero básicamente es entrando por acá. Si no hicimos también el año 2022, René todavía nos hizo del Consejo de Salud Local del año 2022, entonces sí le va a dar la opción de generar formulario. Y tiene que ir respondiendo sucesivamente, son unos 40 campos aproximadamente, que contienen información de tipo contable solamente en cuatro ítems: total activo, total pasivo, total patrimonio neto, y primero decimos activo neto, y total de ingreso. Y después en la parte de ingreso empieza a hacer el cuestionamiento de cuánto es el efectivo, cuánto fue el sistema bancario, si recibimos bienes, ¿verdad? Entonces, toda esa cuestión. Es una información de índole, digamos, contable. Después es todo socioeconómico. ¿En qué departamento del país estamos? ¿En qué parte del mundo recibimos plata? ¿Cuánto? Si recibimos de personas con estamentos políticas, etcétera, etcétera. Entonces, acá se ve en este formulario. Hay que enfrentar el formulario. Lo bueno del formulario es que se puede ir guardando a poco. Al final va a haber una opción de enviar y te va a recontra preguntar a ver si estás seguro, segura. Y cuando estés seguro, segura, ahí recién va a generar formulario. Entonces, este formulario ya está generado, ¿sí? Vamos a ver si le vamos a modificar. Acá están todos los datos, ¿sí? Los datos. Ah, no, este está, no, está generado, pero no está presentado, ¿sí? Entonces, estos son los ítems que le estaba hablando. Son todos números ficticios, ¿sí? Acá te da 400, 500 caracteres para explicar, a diferencia del formulario que son de 250, ¿sí? Entonces, todo está simulado, son números redondos. Supongamos que recibe el Vaticano, puedo poner nomás. Pero opera con cordillera, capital, todos los gastos hacen cordillera, básicamente, ¿verdad? Entonces, este es el formulario.
Este formulario no se presentó, está generado nomás, no, no se presentó. ¿Sí? Estamos en falta. Podemos darle a modificar y enviar, pero está generado el formulario. Por eso es que no nos permite abrir otra vez un formulario de 2022, pero así por lo menos para poder ver. ¿Ok? Bueno, vuelvo a la presentación. Con esto ya Profe, estamos terminando también porque estamos un profe, poquito pasando la hora. Sí, señor. hay un punto que se nos pasó para la gente que va a inscribir recién, que la Sí. boleta de depósito hay que convertirlo en un PDF y se alza, una vez que vos haces tu presentación, podés tener todavía acceso al formulario y se alza ahí abajo donde alzamos la cédula, el acta de directorio, el acta de asamblea, todos esos documentos, ahí se vuelve a alzar la boleta de depósito y se pone el nombre de boleta de depósito. Así mismo, así mismo, sí. Entonces, Así mismo. ese detalle nos olvidan, pero siempre en PDF, profe, pero ya con el Bueno, sí. acceso del PIN, ya te otorgan el PIN para alzar eso. Así mismo, sí. Eso está acá en el material, está. Acá está, en la lámina 10, ¿verdad? Que el comprobante se carga otra vez al CIDE. A eso me refería, sí. Y es conveniente escribirle a un funcionario de tesorería, a través de la mensajería interna, de que ya hemos enviado, porque de repente no se dan por enterados. Entonces, buscar a un funcionario o funcionaria de CEPELAT, del área de tesorería, y decirle que ya está subida la boleta. Muy bien. A ver, un poquito, entonces, esa era la parte de la navegación, el simulacro. Navegamos por el Ciro, gracias a la gentileza de una congregación religiosa, que es una mosquita, que ya hicimos recién, y el formulario anual. Enviamos, tratamos de enviar reportes negativos, pero no pudimos porque ya están al día, y también el formulario anual que habíamos generado en un curso anterior y se quedó ahí, pero hay que presentar al año 2020. Eso es solamente con la contadora de la congregación, nos vamos a estar presentando oportunamente. Vamos a la parte de evaluación. Pero antes en el chat, disculpen, no leí más. Unos segunditos, ¿desde dónde nos quedamos? A ver. Dice, recién me conecto por... Ah, espera. Mamá querida, ¿dónde me quedé? Espera que... Gracias, René. Lista cooperativa. Ah, Ramón decía, se puede realizar cambio oficial de cumplimiento. Dice, sí, ¿cómo es el proceso? Fabio, sí, se hace a través de nota a la ministra secretaria y se presenta por mesa entrada, bien que tiene el chat, enseguida, mesa entrada arroba cepelat.gob.py. Vilma dice, si uno tiene muchas deudas impagas, está inhabilitado. No, ese perdón no tiene nada que ver con el tema del multa, compañero. Diana dice, si una asociación no hizo la restricción, tiene alguna sanción si lo hace ahora. Por lo menos por este año, no, Diana. Solamente tiene que pagar el arancel de inscripción, que es 103 mil guaraníes. Ramona dice, en la lista no están cooperativas, por ejemplo, pero si usan SIDO sin inscribirnos, ¿cómo sería? No están las cooperativas. Están muchas cooperativas, y si no están las cooperativas, no vas a poder marcar la opción porque no te da la forma de escribir, digamos, digitando el nombre de la cooperativa. Después dice, perdón, Julia, me dijeron que solamente los ingresos de aporte por comisión nomás deben firmar el de los préstamos, no los préstamos. Sí. Y eso decía hace rato yo, que son informes ingresos contables. Esta recuperación de aporte, crédito, cobro de aporte, ahorro, eso, no. Porque esas son cuentas pasivas o son recuperación de activos. Entonces, solamente las cuentas de resultado positivo, ingresos, le llamamos en contabilidad. Tampoco alquileres, dice Julia. No, alquileres son cuentas de ingresos positivos. Alquileres, sí. Julia, eso, por eso ya se declara en la DENIT. Sí, se declara en la DENIT, pero también se declara en CEPELAT. Va a tener un problema enorme si es que no declara. Víctor, recién me conecto. ¿Podría acceder a la grabación después? Sí, nos dijo la gente de Starsoft, que sí, se va a poder acceder a un link de grabación que nos van a pasar después. ¿Sí? Seguramente ya el lunes, porque creo que mañana no trabajan. ¿Habría posibilidad de compartir el modelo de nota de solicitud? Sí, tenemos un modelo editable de nota de solicitud de inscripción que vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Rebeca, al instante envía la.
confirmar la solicitud. Ah, bueno, entonces está automatizado. O sea, si vos escribís ahora el viernes a la noche, seguramente el sistema te responde. Sería eso. Documentos tienen que estar autenticados. Sí, está la lista en el material, en la lámina. Hay solamente la cédula y la constancia del RUC no tiene que estar autenticado. Pues todos los otros documentos tienen que estar autenticados. Divina, esas excelentes explicaciones. Gracias. Lourdes también. Raquel de Pribiwí. Buenas noches. Tienen que estar autenticados los documentos que anexamos. Cuatro de ellos sí. Estatuto, la nota de solicitud de inscripción, acta de asamblea y las constancias de comunicación de personas jurídicas y beneficiarios finales. Oscar le responde, solo copia sí y constancia de RUC. Eso tendría que autenticar. Sí, así mismo. Justina, excelente, muchas gracias. ¿Qué es el ROS? ROS es reporte de operación sospechosa. Negativo es que no pasó nada y positivo es que sí le vas a reportar a una persona, a una empresa, por una actividad sospechosa. Muy bien, ayer le respondieron. Víctor, ¿puedo saber si una entidad ya está inscrita y solamente comunicándote con la gente del CERPELAG? Porque no hay, de momento no hay un documento público donde haya los números de registro y todo eso. Ok. Alba dice, se abona una tasa anual una vez. De momento solamente se abona la inscripción en el CIRE. La inscripción en el CIRE. El tema del uso de... Hay un ROC web que de momento las entidades sin fines de lucro no están habilitadas para usar eso. O sea, de momento no habría una tasa anual como el ROS web. Irene dice, cuando hay una actividad de recaudación masiva, ¿cómo se reporta y cuándo? Y hay un formulario, está en la resolución 490, que es un formulario en Excel que se tiene que enviar a CEPRELAT. Está en uno de los anexos de la resolución 490/2022, está el formulario que hay que seguir estrictamente. ¿No puede compartir material? Sí, por supuesto. Las OSSL no pagan canon. El ROS web no pagan el ROS web. Solamente la nación de inscripción. Julia, todas las cuentas de resultados se informan. Ingreso versus gasto. Nuestra asociación otorga préstamo. ¿Eso se informa? No. Solamente la parte de préstamo estaría dentro del activo, el total del activo, pero no se desglosa el total del activo. ¿Sí? Lo que pide es el total de ingresos, el total positivo contable, y de eso cuánto es efectivo y cuánto es sistema financiero o especie. ¿Dónde puede ver la vuelta a lo grabado? Se va a subir un link de grabación, no va a pasar a la gente de CEPRELAT. Elena, ¿haces cursos de CEPRELAT para todos los sectores inmobiliarios, por ejemplo? Sí, a finales de mes. Gracias, Julia. Vamos a profundizar la semana. Voy a escribir con mi secretaria. Excelente, Adriana. En la página hay una lista de que están inscritos. Se ha actualizado hace poco. Excelente. Me gusta eso. Yo, por lo menos, hasta la última vez que revisé, no había. Las entidades que no se inscribieron aún van a ser sancionadas con una nueva multa. Hasta fin de año, por lo menos, no hay novedades. Yo diría que hagan el esfuerzo de este año. El año que viene, vamos a ver. Excelente, dice Elena. Bueno, vamos a la parte de evaluación. En la parte de evaluación, los que quieran participar por el concurso del termo y también testear su conocimiento, lo único que tienen que Profe. hacer es agarrar su celular y googlear estas dos palabras, jugar Kahoot. En español, para que sea en español, obviamente. No descarguen nada, no se descarga nada, ni una app, ni nada por el estilo. Simplemente escribir esto, googlear, jugar Kahoot. Yo le voy a pasar el Profe. fin del juego que va a estar generado por el sistema, son siete números. Y después se pone el nombre del jugador o jugadora participante del concurso y aguardar el inicio del juego. Son unas cuatro preguntas que las preguntas salen acá en la pantalla y se responde del celular. ¿Es falso o verdadero? Puede ser hecho Profe, en ¿usted me tiempo. escucha? Entonces, con el celular se puede hacer eso tranquilamente. Solamente con el celular, no hay otra forma. Las Profe. preguntas pueden ser de selección múltiple o de selección única realmente o falso o verdadero. Entonces, las preguntas van a aparecer en la pantalla de Zoom y van a responder en su celular dando clic a la opción de respuesta que considere correcta. No Profe. hay forma de retroceder. Si metiste la pata y se queda ahí. ¿Ok? Profe. Entonces, le comparto. Profe, ¿usted me escucha? Va, Hola. sí. Hola. Sí. Profe, antes Bien. de empezar a jugar, quisiera utilizar su tiempo un poquito. Sí. Primero, agradecerle públicamente a la licenciada Miriam Oviedo
por prestarse a nosotros, mediante ella vamos a tener el certificado. Un agradecimiento especial a ella. Y el otro punto, profe, invitarle a los compañeros que próximamente usted va a estar lanzando el curso, que sí va a tener un pequeño costo, pero que es el de contabilidad para consejos locales de salud. No sé si quiere introducir un poquito antes de, porque después nos despedimos y ya nos vamos, profe. Sí. Está previsto para el fin de mes, comienzo el mes siguiente, hacer un curso de contabilidad específica para el Consejo de Salud. Con todas las particularidades que tienen, al hacer la sucesión por el IE general y todo lo que le alcanza, con documentos reales y con datos obviamente tapados en donde me corresponda. Sería esa, vamos a estar lanzando oportunamente. Pero va a ser entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, René. Vamos entonces ya la gente tiene su celular en la mano, estudió Kahoot, está esperando el fin del juego, entonces tengo que salir acá un ratito. Voy a salir y me voy, acá está el, voy a darle a empezar. Ahí está. Ahí va a aparecer el fin del juego. Ok. Vamos a jugar en modo clásico, es un jugador contra un jugador. Y ahí va a aparecer el fin del juego. ¿Sí? Ahí está. 987-0904-0934. Y después ya se puede inscribir el nombre del jugador o jugadora que va a entrar. ¿Sí? Y hay un avatar también que pueden elegir lo que más les caracterice. Diana eligió, no sé qué era. Ah, ya, perdón. Sí. Bueno, esos son los avatares, los dibujitos que aparecen ahí. Que muchos están entrando. Muy bien. Los cursos, profesor. Gracias, Jessica. Bueno, si hay alguien que quiere entrar, me escribe en el chat, porque tampoco podemos perder mucho tiempo. No sé, la gente verá su internet y todo eso. Clara se despide. Pastor, excelente exposición. Silveria, yo no entiendo para jugar. Hazte un esfuerzo, Silveria. Profe, mientras los compañeros juegan, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. El tema del link para la grabación, vamos a tener ahí acceso todo en su momento, ¿verdad? Sí. Ni bien se termine, esto ya se va a generar el link pero nosotros no tenemos acceso al link, solamente la gente de Starsoft. Y cuando ellos se les genere, nos van a pasar por WhatsApp, seguramente vamos a subir en el link. Ok, quedo atento a eso. Gracias, profe. Bendiciones. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cuántos jugadores hay? Perdí la cuenta. O no estoy visualizando. Ustedes ven 33, un número significativo. Quieren entrar más, profe, pero no saben si por ahí se puede, si le explica una vez más. Sí, voy a la lámina. Tienen que escribir estas cosas. Con el celular, googlear, jugar Kahoot. Eso nomás. Y poner el fin del juego y el nombre. Solamente eso. Ahí está la palabra clave, jugar y Kahoot. Muy bien. Ivana quiere entrar. Todo es con el celular. Con el celular. Bueno, volvemos al Zoom. A ver. Bueno, tenemos 33 otra vez. Sí, 133. Entonces empezamos, ¿sí?
La primera pregunta va a aparecer en 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dice, para ser oficial de cumplimiento se debe acreditar. Opción roja es formación primaria, opción azul, formación secundaria, opción naranja, formación universitaria y opción verde, formación en artes marciales. Obviamente el verde. Hay 34 segundos. Esta primera pregunta dura un minuto porque es difícil, ¿verdad? Entonces le damos un poquito más de tiempo. Pero si los 33 jugadores responden, o sea, responden 81, el juego, la percepción de respuesta obviamente se cierra. Ahora falta uno más. Sí, es que están 33, ¿verdad? Pero después se ustedes más. Quedan 10 segundos. Solamente a esta primera pregunta le damos un minuto, después los otros son más reducidos. La primera cuesta un poquitito entrar. Está más de 34 reducidos. Ok, ahí se cierra. Y la respuesta correcta es formación universitaria. Hay cinco personas que respondieron primaria, otros cuatro secundaria, uno arte marcial. Entonces, de los 24, ¿quiénes fueron los cinco primeros que respondieron bien? Vamos a ver. Acá está el algoritmo que hace correr Kahoot, Elida, Javi, Vale, Sam, Irene, Adriana y Ramona R son los que respondieron más rápido. Pero no se desanimen, va a haber posibilidad de recuperar. Siguiente pregunta. Dice, la resolución se reglamenta el sector OSFL es el número. Opción roja, 453-2011. Opción naranja, 490-2022. Opción azul, 491-2022. Y opción verde, 95-2023. Quedan 10 segundos. Un segundo. Y ahí se cierra. La respuesta correcta es la resolución 490-2022 del reglamento para el sector. Los otros son complementarios. Y la 453 ya caducó. A ver, Eva. Elida cayó al segundo lugar. Adriana. Elida, Victoria, Ramona, Irene. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La asociación inscrita a capacidad restringida están exoneradas de registrar un interpelado. Opción azul es verdadero, opción roja es falso. Y ahora ellos ya. Se llama. Entonces es falso. Están obligadas de registrarse, perdón, las asociaciones inscritas a capacidad restringida. ¿Okay? Eva, El Centro de Estudios Irene, Judiciales. Sara, Alba, es del orden que están actualmente. Muy bien. Vamos a silenciarla todo. La última pregunta dice: para nivel de segmentación 2 es exigible. Código de ética y conducta en rojo, protocolo de buenas prácticas en azul, manual de prevención en naranja, auditoría externa en verde. Una sola es la respuesta correcta de nada. Protocolo de buenas prácticas. Ah, la pinta. Así que estamos muy aplazados. Aquí. Solamente 10 de 30 y no sé cuánto están. ¿Cuánto están? 35, 23, 27. Bueno, vamos a ver ahora el podio. Hay dos menciones honoríficas y solamente hay un termo, así que un equipo de termo. En tercer lugar, voy a sacar una foto. Terminó Adriana. Respondió último, parece lenta la última pregunta. En segundo lugar, Sara. Y en primer lugar, y gana el termo, Irene. ¿Quién Irene será? Irene, si te puede identificar y escribir en el chat tu nombre, apellido completo y tu número de cédula y teléfono para que la gente de
se contacta a la gente de Starsoft. Quiero saber una foto para poder pasarle, sacar testimonio. Me parece que es Irene de Itapúa en el profe, si no me equivoco. Irene Abecedario. Acá escribe, dice, hola, Ahí soy está, Irene Irene. Sera Mayer, profe. ¿Cómo se pronuncia? La Mayer. Muy bien. Entonces, Sera Cajun, Mayer. la Mayer. La Cajun Olimpia. después, ustedes pueden utilizar de forma gratuita, pueden jugar con sus parientes, amigos, en forma virtual o presencial. Y el que hace las preguntas, hace las opciones de respuesta, obviamente. Y puede, digamos, poner algunas cositas, lo que se quiera, ¿verdad? Entonces, un poquitito. Acá terminamos el masterclass. De mi parte, muchas gracias por la atención. Y les dejo mi coordenada para lo que debería lograr. Coordinación.hectoraquino@gmail.com es el correo que más utilizo. En Facebook no tengo una cuenta empresarial ni profesional. Es familiar, deportiva, política, profesional, mixta, Héctor Rubén Aquino Caballero. Y en Instagram, Héctor Aquino y nomás. Y próximamente voy a tener redes que sean solamente profesionales por recomendación de mi hija mayor que me ayudará en tema de comunicación. Y mi número de teléfono es 0971-50-2440. ¿Ok? Muy bien. Entonces, le agradezco muchísimo la participación, todo lo que ustedes incluyen en el chat, queda grabado. Entonces, vamos a estar leyendo posteriormente. Bueno, no queremos sacar tiempo. Les agradezco mucho la atención. Felicitaciones también a René por la iniciativa. A veces se cansa porque es muy entusiasta. Entonces, pues siempre le decimos que no se canse porque siempre hace bien las cosas. Pero la gente que hace bien se tiene que cansar. Los malos tendrían que cansar. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a quedarme acá un ratito más y voy a dejar de la grabación para que no consuma también tanto tiempo que tenemos. Estoy